Hey amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Yo muy contento de estar con ustedes el día de hoy, amigos del canal de Efra Robles. Suscríbete al canal ahora mismo y toca la campanita para que te sigan llegando videos chevroleanos en este caso. Y bueno, hoy contento con esta invitada súper especial. Es la Chevrolet S10 Max chasis cabina 4x2 2023. Mira qué bonito chasis cabina, listo para trabajar y sobre todo para aquellas personas que tienen un negocio y que están buscando poner una plataforma, una redila, una caja seca. Por ahí vendimos una caja seca también como accesorio. Acuérdate que se puede ir una redila, una caja seca financiada en el crédito. Y bueno, pues la verdad que muy buenos comentarios de todos nuestros clientes que hemos estado atendiendo de la chasis cabina 2023, la S10 Max, y que honestamente le está dando muy duro a la NP300 de Nissan, sobre todo porque tiene muy buena calidad la suspensión de Chevrolet con lo que viene siendo muelles, amortiguadores y sobre todo el manejo, la suspensión siempre muy suave, muy aguantadora de Chevrolet, y también inventario disponible, que hoy en día pues hay muy poco inventario de este tipo de unidades, pero aquí nosotros sí tenemos inventario. Esta unidad la tenemos a la venta. Si tú quieres un vehículo como este, lo único que tienes que hacer es marcarme aquí al teléfono, te lo voy a poner en unos minutos aquí en pantalla, 55 16 97 26 23, y con mucho gusto te voy a asesorar cómo te la puedes llevar desde un 10% de enganche. Este vehículo tiene un precio de 412.900, así que el 10% de enganche, estamos hablando de unos 40.000, 41.000 pesos, si no te quieres descapitalizar y te lo llevas calientito para ponerlo a trabajar en ese negocio de logística que tú tienes y dejes de andar pagando fletes, ¿no? Es la Chevrolet Chasis S10 2023, es una pickup totalmente nueva, una versión 4x2, faros de halógeno con ajuste manual, fascia frontal en negro. Estos rines que ves en pantalla son de aluminio 16 pulgadas y rines en aluminio. Aquí el chasis, ahí le ponemos un 10 a la marca. Aquí echamos un vistazo a la suspensión, porque yo sé que tú también, que te dedicas a eso del transporte, para ti es muy importante una buena suspensión. Ahí tienes un vistazo, rines de aluminio incluidos y otro 10esazo, frenos de disco en las cuatro ruedas, loderas incluidas. Ahí tienes los rines de aluminio y frenos de disco en las cuatro ruedas. Un 10esazo a la marca por este chasis cabina, suspensión trasera de muelle. Y te voy comentando, sistema de inmovilización, parrilla en negro, 6 colores a escoger, que normalmente llega en blanco o plata. Largo 5.13 metros, alto 1.84, ancho 1.90 metros. Ahí tienes las dimensiones del chasis cabina, manijas en color negro, espejos laterales en negro con ajuste manual, luces traseras de frenado, fascia trasera en color negro. Capacidad de carga 1200 kilogramos, tanque de gasolina de 75 litros, desempañador trasero. Vamos acá al área de piloto y copiloto, ¿sí? Al área de piloto y copiloto para que lo conozcas muy bien. Y te voy platicando, espejo retrovisor con antirreflejante, vidrios eléctricos, ya vistes. Este rodillo es para ajustar las luces delanteras, este es un tarjetero. Volante de tres brazos con ajuste de altura, hay otro 10 a la marca. Panel de instrumentos monocromático, radio con MP3 y Bluetooth, magnífico para que no se te quede dormido el chofer. Ahí tienes volante de posiciones, muy bien por Chevrolet, y este tablero que prende en el momento que tú enciendes el vehículo con la llave, prende el tablero. Ahí tienes tacómetro, velocímetro y una pequeña computadora al centro que te va a ayudar a llevar viajes más controlados. Panel de instrumentos monocromático, ya te había dicho, ajuste de asientos en tela gris, asientos delanteros tipo capitán, asiento del conductor con ajuste de 6 vías, asiento del copiloto con 4 vías, aire acondicionado frontal, trae su clima, un radio normal, mira ahí con Bluetooth, MP3, indicador de cinturón de seguridad, sí, dos cinturones de seguridad frontales de 3 puntos, compartimento en consola central con tapa, guantera con seguro, o sea con llave, espacio de 4 compartimentos para almacenar tarjetas, visera del conductor con tarjetero y básica para copiloto, y dos bolsas de aire frontales para conductor y pasajero. Ahí la tienes. Esta es la S10 chasis cabina 2023. Transmisión manual de 5 velocidades, posavasos, frenos de mano,
un portaobjetos ahí para que guardes tus cositas secretas y sobre todo enfocada para el trabajo. Este vehículo sí te puedo decir que solito se va a pagar porque es un vehículo 100% utilitario con muy buen rendimiento de combustible. De acuerdo, te voy a platicar un poco cómo lo puedes comprar con el 10% de enganche de contadazo, 412.900. Ese precio ni Obama lo tiene. Mira acá para que guardes los lentes. Luces de mapa, manijas para que te agarres ahí, sujeción fija. Ahí está un paneo del tablero, excelente. Te decía, 10% de enganche. Puedes dar el 20%, 30% de enganche. Y el plazo es desde un año, 12 meses, hasta 60 meses. Te podemos financiar el seguro. Y bueno, estrena ya tu chasis cabina para ponerlo a chambear, ¿de acuerdo? La planta de poder es un motor a gasolina de 4 cilindros, 2.4 litros, 141 caballos y de torque 140 libras-pie, transmisión manual de 5 velocidades, dirección hidráulica, frenos frontales y traseros de disco, un diecesazo ahí, antibloqueo ABS y EBD, suspensión frontal de doble horquilla, suspensión trasera con ballesta, tracción 4x2. ¿Qué te está pareciendo? Ahí está el teléfono de Efra Robles, 55 16 97 26 23. La S10 está abarcando el mercado, la verdad que está pegando durísimo en el mercado, de muy buena calidad. También tenemos con el pick-up normal, la batea normal o doble cabina 4x2 o incluso la doble cabina turbo. Si quieres más información, por favor, márcame en este momento, manda un WhatsApp, te mando una cotización y podemos tramitar tu crédito también vía digital. Pero primero márcame por favor o agenda una cita ahí al 55 16 97 26 23. Síguenos en Facebook como Efra Robles Chevrolet Asesor y síguenos en TikTok. Bendiciones del Altísimo para ti. Hasta pronto.